El domingo, la panda gigante Xin Xin, que vive en el zoológico de Chapultepec, celebró su cumpleaños número 33. Ha duplicado la expectativa de vida para un ejemplar de su especie, lo que la hace una de las más longevas del mundo y la única fuera de China que no nació en ese país. La panda Xin Xin, que habita en el zoológico de Chapultepec, celebró este domingo su cumpleaños número 33. Lo hizo con una piñata llena de frutas y pasteles que compartió con los niños que asistieron. Suena fácil, pero en el caso de los pandas gigantes es algo excepcional. Los ejemplares de su especie tienen una expectativa de vida de 15 años, es decir, esta panda superó esa cifra más del doble. Por ello, es una de las más longevas del mundo. De verdad me sorprende el buen estado de salud de Xin Xin. Es muy ágil, fuerte. Xin Xin es la última osa de la familia de 11 pandas que llegó a haber en Chapultepec desde 1975, cuando China donó a México una pareja de esta especie que comenzó a reproducirse. Xin Xin, cuyo nombre significa esperanza, es hija de Towi, la hembra de oso panda que se convirtió en un ícono popular del zoológico de Chapultepec, y de Chia Chia, un macho que fue prestado por el zoológico de Londres. Es la última osa panda fuera de China que no tiene esa nacionalidad, pues ese país ya no dona ejemplares como lo hizo durante la década de los 70 para garantizar la reproducción de la especie. El hecho de trabajar con otras especies nativas de otras partes del mundo nos permite conocerlas y apoyar la conservación de especies no nada más nativas de México, sino de otras partes del mundo. Xin Xin se encuentra en buen estado de salud y como parte de su dieta consume el bambú cultivado en Chapultepec. A su cena a las 10. Hemos带着小朋友来墨西哥动物园看一看熊猫。今天是熊猫的生日，也是周末友谊的象征。